Niños, ahora, niñas y niños, abran su libro Los Juegos de Decito y busquen los jueguecitos que acabamos de hacer. Pongan en la página que sigue. Pongan el dedito en la primera figurita que está haciendo este jueguecito. ¿Listos? Ya saben que todo consiste en ver la figurita y hacer el jueguecito. Ver la señal roja y leer con el primer golpe. ¿Dónde está Jaimito? Aquí estoy, profesor Mario. Muy bien, buenos días. ¿Listos? Juego y lectura. ¡Va! Taza, ta, tenedor, te. Tijeras, ti. Toro, to. Tubo, tu. Deditos. Ta, te, ti, to, tu. Vamos a hacer sus muñequitos en la fotografía que está en blanco cada uno de ellos. ¿Ah? Y para esto van a tomar sus lapiceros. ¿Listos? Ya saben que primero lo hago yo y después ustedes. Empezamos, ¿listos? ¡Va! La cabecita. A ver ustedes. La cabecita. Me toca a mí. El tronquito. A ver ustedes. El tronquito. Me toca a mí. Las piernecitas. A ver ustedes. Las piernecitas. Me toca a mí. Los piececitos. A ver ustedes. Los piececitos. Me toca a mí. Un bracito así, a ver ustedes, un bracito así, con su platito de la taza, con su platito de la taza, el otro bracito hacia arriba, el otro bracito hacia arriba. Qué bien lo está haciendo ese niño, con dos bolitas así. Con dos bolitas así. Haciendo el juegue. A ver, tú también, pues, Jaimito. Haciendo el jueguecito. Ta, sa, ta, sa, ta, sa. Todos hagan los jueguecitos. Seguimos. El muñequito que sigue, ¿qué jueguecito está haciendo? Tenedor, tenedor, tenedor. Leyendo con el juego, primer golpe. Te. Vamos a hacer su muñequito en la foto de abajo. No hay que salirse nunca de la foto. Primero yo, la cabecita. A ver ustedes. La cabecita. Alto, me toca a mí. El tronquito. A ver ustedes. El tronquito. Me toca a mí. Las piernecitas. A ver ustedes. Las piernecitas. Me toca a mí. Los piececitos. A ver ustedes. Los piececitos. Me toca a mí. Un bracito hacia abajo. A ver ustedes. Un bracito hacia abajo. Y el otro bracito hacia arriba. Así. Y el otro bracito hacia arriba. Así. Alto, me toca a mí. Dos rayitas así. Dos rayitas así. Haciendo el jueguecito. Tenedor, tenedor, tenedor. Haciendo el jueguecito. Tenedor, tenedor. Muy bien. El muñequito que sigue, ¿qué jueguecito está haciendo? Tijeras, profesor Mario. Leyendo con el juego, primer golpe. Ti. Vamos a ver. Vamos a dibujar su muñequito en la parte de aquí abajo. Lo hago primero yo, después ustedes. La cabecita. A ver ustedes. La cabecita. El tronquito. A ver ustedes.
El tronquito. Me toca a mí. Las piernecitas. A ver ustedes. Las piernecitas. Me toca a mí. Los piececitos mirando para allá. A ver ustedes. Los piececitos mirando para allá. ¿Y después qué viene? Un bracito hacia abajo. A ver ustedes. Un bracito hacia abajo. Otro bracito así. Otro bracito así. Con dos rayitas así. Con dos rayitas así. Ahora vamos a hacer las bolitas de la tijera. Una bolita. Dos bolitas de la tijera. Con dos bolitas de las tijeras. Ahora sí. Haciendo el jueguecito. Tijeras, 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 tijeras. El muñequito que sigue, ¿qué jueguecito está haciendo? Toro profesor Mario. Leyendo con el juego primer golpe. ¡Toro! Alto. Voy a comenzar a dibujar yo primero y después ustedes. La cabecita. A ver ustedes. La cabecita. Me toca a mí. El tronquito. A ver ustedes. El tronquito, me toca a mí. Las piernecitas, a ver ustedes. Las piernecitas, me toca a mí. Los piececitos, a ver ustedes. Los piececitos, me toca a mí. Dos bracitos hacia arriba, a ver ustedes. Dos bracitos hacia arriba. Con dos rayitas así. A ver ustedes. Con dos rayitas así. Todos haciendo el jueguecito. Toro, toro, toro. El muñequito que sigue, ¿qué jueguecito está haciendo? Tubo profesor Mario. Leyendo con el juego primer golpe. Tú. Vamos a cantar y escribir. Que diga a dibujar primero yo, después ustedes. La cabecita, a ver ustedes. La cabecita, Me toca a mí. El tronquito, a ver ustedes. el tronquito, Me toca a mí. Las piernecitas, a ver ustedes. las piernecitas, Me toca a mí. Los piececitos, a ver ustedes. los piececitos. Me toca, mirando hacia allá, me toca a mí los bracitos así, a ver ustedes, Los bracitos así, con sus manitos así, con sus manitos así, haciendo el jueguecito, tu, bo, alto niños, el dedito en el primer muñequito que han dibujado. Este es el primer muñequito que han dibujado. ¿Qué jueguecito está haciendo? Taza, profesor Mario. Leyendo con el juego primer golpe. Ta. Canto y escritura primero yo y después ustedes. Miren cómo lo hago. Subo y bajo con mi crucecita. A ver ustedes. Canta pues, Jaimito, ¿listo? ¡Va! Subo y bajo con mi crucecita. Alto, me toca a mí. Subo un poquito. A ver ustedes. Subo un poquito. Alto, no hagas Jaimito, me toca a mí. Bajo a mi rondita. A ver ustedes. Bajo a mi rondita. Alto, me toca a mí. ¿Con su redondita o con su bajadita? Dígame. Con su bajadita, profesor Mario. Muy bien, Jaimito, está atento. Con su bajadita. A ver ustedes. Con su bajadita. Y juego así. ¡Ta! El dedito del muñequito que sigue, ¿qué jueguecito está haciendo? ¿Qué han dibujado? Tenedor, profesor Mario. Leyendo con el juego primer golpe. T.
canto y escritura, primero yo, después ustedes. Subo y bajo con mi crucecita. A ver ustedes. Subo y bajo con mi crucecita. Alto, me toca a mí. Subo un poquito, entro al corralito. A ver ustedes. Subo un poquito, entro al corralito. Todos. Y juego así. Té. El muñequito que sigue, ¿qué jueguecito está haciendo? Tijeras, profesor Mario. Leyendo con el juego, primer golpe. Ti. Canto y escritura, primero yo, después ustedes. Subo y bajo, subo con mi crucecita. A ver ustedes. Subo y bajo con mi crucecita. Alto, me toca a mí. Subo un poquito, marcho con la I. A ver ustedes. Subo un poquito, marcho con la I. Todos juntos. Y juego así. Ti. El muñequito que sigue, que han dibujado, ¿qué jueguecito está haciendo? Toro, profesor Mario. Primer golpe. To. Vamos a cantar y escribir las letras tal como lo hacen los niños, cantando, no con estas letras que son de las máquinas, de los periódicos y de las revistas, sino con las que hacemos cantando. Primero yo. Subo y bajo con mi crucecita. A ver ustedes. Subo y bajo con mi crucecita. Alto, me toca a mí. Subo un poquito. A ver ustedes. Subo un poquito. Alto, me toca a mí. Bajo a mi rondita. A ver ustedes. Bajo a mi rondita. Alto, me toca a mí. Con su redondito. A ver ustedes. Con su redondito. Todos. Y juego así. Todo. El dedito del muñequito que sigue, ¿qué jueguecito está haciendo? Tubo, profesor Mario. Primer golpe. Tú. Subo y bajo con mi crucecita. A ver ustedes. Subo y bajo con mi crucecita. Alto, me toca a mí. Subo un poquito, marcho con la U. A ver ustedes. Subo un poquito, marcho con la U. ¡Todos juntos! Y juego así, tú. Vamos a leer lo que hemos escrito. Fuerte. Ta. Te. Ti. To. Tú. Muy bien, niños, lo han hecho muy bonito. Chicos, ahora vamos a dar la vuelta a la página, porque vamos a hacer la página que sigue. Ojo, ojo, ojo. Muy bien, qué bonito. ¿Listos? Todos, pongan el dedito en la primera palabra que en su libro sea igual a esta. ¿Ya lo pusieron? Leyendo con el juego, con los juegos van a leer, ¿eh? Cuando yo dé la voz. ¿Todos conmigo? La crucecita con la rondita de la O. Que jugando se lee. ¡Tú! Y los tres bastoncitos con la rondita de la A, que jugando se lee. ¡Má! Vamos a leer tal como hablamos. Tú, ma. Tal como hablan. Lectura. Toma. Vamos a cantar y escribir esa palabra. Canto y escritura para la crucecita con la rondita de la O, que jugando se lee. Tú.
Subo y bajo con mi crucecita. A ver ustedes. Subo y bajo con mi crucecita. Alto, me toca a mí. Subo un poquito, bajo a mi rondita. A ver ustedes. Subo un poquito, bajo a mi rondita. Alto, con su bajadito o con su redondito. Con su redondito, profesor Mario. Con su redondito y juego así. A ver ustedes. Con su redondito y juego así. Alto. Junto, canto y escritura para los tres bastoncitos con la rondita de la A, que jugando se lee. ¡Mam! Un bastoncito, dos bastoncitos, tres bastoncitos, subo un poquito. A ver ustedes. Un bastoncito, dos bastoncitos, tres bastoncitos, subo un poquito. ¡Alto! Me toca a mí. Bajo a mi rondita con su bajadita. A ver ustedes. Bajo a mi rondita con su bajadita. Y juego así, ma. ¿Todos? Y juego así, ma. Vamos a leer la palabra que hemos dibujado. Con sus juegos. Tu, ma. Tal como hablan. Lectura. Toma. Muy bien, Jaimito, estás muy atento. La palabra que sigue, niños, pongan su dedito en la palabra que sigue. Ahí está, muy bien, la que sigue. Vamos a leer qué es lo que dice. El corralón con la rondita de la A, que jugando se lee... La. Y la crucecita con la rondita de la A, que jugando se lee... Ta. Muy bien. Pero ustedes, ¿cómo dicen? La, ta. Van a leer tal como hablan. A ver. La, ta. Tal como hablan. ¡Lectura! ¡Lata! Muy bien, chicos. Canto y escritura para la primera señal. El corralón con la rondita de la A. Que jugando se lee. ¡La! Subo muy contento por mi corralón. A ver ustedes. Subo muy contento por mi corralón. Me toca a mí. Y bajo cantando, subo un poquito. A ver ustedes. Y bajo cantando, subo un poquito. Alto, me toca a mí. Bajo a mi rondita con su bajadita. A ver ustedes. Bajo a mi rondita con su bajadita. Alto, me toca a mí. Y juego así. La. Y juego así, la. Ahora me toca a mí. Junto, canto. Junto, no está separado, chicos. Miren, ahí está la rayita, dice que están juntos. La crucecita con la rondita de la A, que jugando se lee. Ta. Primero yo. Subo y bajo con mi crucecita. A ver ustedes. Subo y bajo con mi crucecita. Alto, me toca a mí. Subo un poquito, bajo a mi rondita. A ver ustedes. Subo un poquito, bajo a mi rondita. Ahora dígame, ¿con su bajadita o con su redondito? Con su bajadita, profesor Mario. Muy bien, Jaimito. Con su bajadita. A ver ustedes. Con su bajadita. Y juego así, la. Y juego así, la. Vamos a leer tal como hablamos la palabra. La. Ta. Tal como hablan. ¡Lectura! ¡Lata! Muy bien, chicos, están despiertos. El muñequito que diga la palabra que sigue. Pongan su dedito en la palabra que sigue. Y vamos a leer qué dice. Los tres bastoncitos con el corralito de la E. ¿Cómo se lee? ¡Me! Y la crucecita con el corralito de la E. ¿Cómo se lee? ¡Te! Pero ustedes dicen ¡me! ¡Te! Van a leer tal como hablan. ¡Lectura! ¡Mete! Muy bien, chicos. Canto y escritura para los tres bastoncitos con el corralito de la E. Que jugando se lee ¡me!
Un bastoncito, dos bastoncitos, tres bastoncitos, subo un poquito. A ver ustedes. Un bastoncito, dos bastoncitos, tres bastoncitos, subo un poquito. Me toca a mí. Entro al corralito. A ver ustedes. Entro al corralito. Todos. Y juego así. Me. Junto, canto y escritura para la crucecita con el corralito de la E, que jugando seré T. Primero yo. Subo y bajo con mi crucecita. A ver ustedes. Subo y bajo con mi crucecita. Alto, me toca a mí. Subo un poquito, entro al corralito. A ver ustedes. Subo un poquito, entro al corralito y juego así, te, y juego así, te. Vamos a leer la palabra tal como hablamos. Me, te. Tal como hablan. ¡Lectura! ¡Mete! Mete tu mano, mete tu cabeza del carro que te vas a accidentar. Acá una lata de leche. Y por acá, toma mi mano que vamos a cruzar la pista. ¿No? Lo que han escuchado de sus mamás. A ver, la palabra que sigue. Vamos a leer con nuestros juegos, a ver toditos, el puentecito con la rondita de la O. ¿Cómo se lee? Que jugando se lee RO. Y la crucecita con la rondita de la O, que jugando se lee TO. Vamos a leer tal como hablamos. RO, TO. Tal como hablan. Lectura. ROTO. Muy bien, chicos. Canto y escritura para el puentecito con la rondita de la O, que jugando se lee RO. Subo muy contento, paso el puentecito. A ver ustedes. Subo muy contento, paso el puentecito. Me toca a mí. Y bajo cantando, subo un poquito. A ver ustedes. Y bajo cantando, subo un poquito. Alto, me toca a mí. Bajo a mi rondita con su redondito. Ahora ustedes. Bajo a mi rondita con su redondito. Todos. Y juego así. RO. Junto. Canto y escritura para la siguiente señal que jugando se lee. TO. Primero yo. Subo y bajo con mi crucecita. A ver ustedes. Subo y bajo con mi crucecita. ¿Ya lo hicieron? Subo un poquito, bajo a mi rondita. A ver ustedes. Subo un poquito, bajo a mi rondita. ¡Alto! Me toca a mí. Con su redondito. A ver ustedes. Con su redondito. Y juego así. ¡To! Vamos a leer la palabra que hemos escrito. ¿Qué dice? ¡Roto! ¡Lectura! ¡Roto! El muñequito que sigue, las palabras que sigue, está abajo. Este, roto, ¿qué esto ha roto? Se rompió el vidrio. ¡Uy! Se rompió el vaso. ¡Uy! Roto. Se rompió tu pantalón. ¡Ay! Acá. Otra palabra. Vamos a leer. La crucecita con la rondita de la A, que jugando se lee ta. Y el pompón con la rondita de la A, que jugando se lee pa. Pero ustedes, ¿cómo leen? Tal como hablan. Pa. Pa. Tal como hablan. ¡Lectura! ¡Tapa! Muy bien, chicos. Usted es un campeón. Subo y bajo con mi crucecita. A ver ustedes. Subo y bajo con mi crucecita. ¡Alto! Me toca a mí. Subo un poquito, bajo a mi rondita. A ver ustedes.
Subo un poquito, bajo a mi rondita. Alto, me toca a mí. ¿Con su redondito o con su bajadita? Con su bajadita o con su redondito. ¡Con su bajadita, profesor Mario! Muy bien, Jaimito, estás muy atento. Con su bajadita. Todos. Con su bajadita. Siga, siga, les escucho. Y juego así. ¡Ta! Junto, canto y escritura para el pompón con la rondita de la A, que jugando se lee. ¡Pa! Subo y bajo. A ver ustedes cantando. Subo y bajo. Alto, me toca a mí. Subo derechito mi pompón. A ver ustedes. Subo derechito mi pompón. Alto, me toca a mí. Subo un poquito. A ver ustedes. Subo un poquito. Alto, me toca a mí. Bajo a mi rondita. A ver ustedes. Bajo a mi rondita. Ahora, ¿con su bajadita o con su redondito? ¡Con su redondito! ¡No, no, 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 profesor Mario! ¡Es con su bajadita! Muy bien, Jaimito, te diste cuenta al tiempo. Con su bajadita y juego así. ¡Pa! Todos chicos, igual que él. Con su bajadita. Ya pues canten. Y juego así. ¡Pa! Muy bien, han cantado ya, les he escuchado casi. Me he tapado los oídos acá porque han cantado muy fuerte. El dedito en la palabra que sigue. ¿Qué jueguecito se está haciendo? Los tres bastoncitos con la rondita de la O, que jugándose lee mo. Y la crucecita con la rondita de la A, que jugándose lee ta. Vamos a tratar de leerlo porque se refiere a una cosa que, con el cual borro la pizarra. A ver, con sus juegos. Mo. Tal como hablan, lectura. Mota. La mota con que borro la pizarra. Acá está, muy bien. Canto y escritura para los tres vasocitos con la rondita de la O, que jugando se lee mo. Un bastoncito, dos bastoncitos, tres bastoncitos, subo un poquito. Ahora ustedes. Un bastoncito, dos bastoncitos, tres bastoncitos, subo un poquito. Alto, me toca a mí. Bajo a mi rondita con su redondito. Ahora ustedes. Bajo a mi rondita con su redondito. Todos. Y juego así, mo. Ustedes también. Y juego así, mo. Alto, canto y escritura para la siguiente A. Señal la crucecita con la rondita de la A, que jugando se lee ¡ta! Muy bien. Miren cómo lo hago. Yo no bajo al suelo, sino sigo subiendo. Subo. A ver ustedes. Subo. Y miren cómo bajo. Y bajo. A ver ustedes. Y bajo. Tiene que chocar con esta rayita. Tengan cuidado. Con mi crucecita. A ver ustedes. Con mi crucecita. Me toca a mí. Subo un poquito. A ver ustedes. Subo un poquito. Me toca a mí. Bajo mi rondita. A ver ustedes. Bajo a mi rondita. Ahora, ¿con su redondito o con su bajadita? Con su bajadita, profesor Mario. Con su bajadita. A ver ustedes. Con su bajadita. Y juego así. ¡Ta! Muy bien, lean la palabra que han escrito. Mota. Tal como hablan, lectura. Mota. Muy bien. Es la mota. ¡Oh, oh, oh! La palabra que sigue se refiere al hermano, a mi hermano. ¿No? Al hermano que diga, al hermano de mi papá. El hermano de mi papá, ¿qué cosa es? A ver, vamos a ver. La crucecita con la marchita de ahí, ¿cómo se lee? ¡Ti! Muy bien, Jaimito. Y la rondita de la O, ¿cómo se lee? ¡Oh! Pero vamos a juntar los dos.
I, O. Tal como hablan, lectura. Tío. Tu tío es el papá de tu, que diga el hermano de tu papá. Subo y bajo con mi crucecita. A ver ustedes. Subo y bajo con mi crucecita. ¿Ahora qué sigue? ¿La U o la I? La I, profesor Mario. Subo un poquito, marcho con la I. A ver ustedes. Subo un poquito. Fuerte pues. Subo un poquito, marcho con la I. Me toca a mí, pongo una rayita. A ver ustedes. Pongo una rayita. Y juego así, ti. Y juego así, ti. Alto. Junto canto y escritura para la rondita de la O, que jugando se lee. ¡Oh! Me toca a mí. Subo un poquito, bajo a mi rondita. Háganlo ustedes. Subo un poquito, bajo a mi rondita. Alto, me toca a mí. Con su redondito. A ver ustedes. Con su redondito. Y juego así. ¡Oh! Y juego así. ¡Oh! Junto. Ah, no. Separado. Otra palabra que sigue. Ya hemos, vamos a leer primero la palabra que hemos escrito. Ti. O. Tal como hablan. ¡Lectura! ¡Tío! Ahí está, tío. La última palabra, miren, ahí está juntadito, juntito por una línea. Lean la palabra que dice. Ti. Los tres bastoncitos con la, el corralito de la E. ¿Cómo se lee? ¡Té! Y los tres bastoncitos con la rondita de la A. ¿Cómo se lee? ¡Má! Miren, ellos ya saben. Pero acá tenemos que de todas maneras hacer los jueguecitos por esos niños que se adelantan. ¡Cantos! A ver, vamos a leer de nuevo. ¡Té! ¡Má! Tal como hablan, lectura. ¡Tema! Los temas que trataron en el auditorio, ¿cuáles fueron? La basura que hacen la gente, ¿no? Ya. Vamos a ver. Un tema. Canto y escritura para la crucecita con la, el corralito de la E, que jugando se lee. ¡Té! Primero yo, después ustedes. Subo y bajo con mi crucecita. A ver ustedes. Subo y bajo con mi crucecita. Alto, me toca a mí. Subo un poquito, entro el corralito. A ver ustedes. Subo un poquito, entro el corralito. Y juego así, te. Y juego así, te. Junto, canto y escritura para los tres bastoncitos con la rondita de la A, que jugando se lee. ¡Má! Primero yo. Un bastoncito, dos bastoncitos, tres bastoncitos, subo un poquito. A ver ustedes. Un bastoncito, dos bastoncitos, tres bastoncitos, subo un poquito. Alto, me toca a mí. Bajo a mi rondita con su bajadita. A ver ustedes. Bajo a mi rondita con su bajadita y juego así. Todos juntos. Y juego así. ¡Má! Lean la palabra que han escrito con sus juegos. Te. Ma. Tal como hablan. ¡Lectura! ¡Tema! Muy bien, chicos. Lo han hecho muy bonito. Miren qué bonito se ve nuestro video ahora. Porque tenemos una nueva cámara. Una cámara de llanta. Chicos, ya hemos dado la vuelta a nuestra página. Y la página que sigue es esta. Donde están las figuritas que van. Las figuritas que ustedes van a colorear. Y lo van a tratar de hacer con mucho cariño y sin salirse de las líneas, ¿ya? Si ustedes se salen del piquito, ya no es...
Tienen que hacerlo con paciencia, tranquilamente, porque nadie les está apurando en su casa, ¿ya? Pongan el dedito en el botón rojo, muy bien. Vamos a escribir cantando las señales de nuestros jueguecitos. Acá creo que vemos todos, hagan los juegos. Vamos a leer qué dice. Pi, to. Tal como hablan, lectura. Pito. Ahí está, vamos a escribir la palabra pito acá. Canto y escritura para el pompón con la marchita de la Ike jugando se lee. Pi. Subo y bajo, subo derechito, mi pompón. A ver ustedes. Subo y bajo, subo derechito, mi pompón. Alto, me toca a mí. Subo un poquito, marcho con la I. A ver ustedes. Subo un poquito, marcho con la I. Y juego así, pi. Y juego así, pi. Junto, canto y escritura para la crucecita con la rondita de la O, que jugando se lee to. Subo y bajo con mi crucecita. A ver ustedes. Subo y bajo con mi crucecita. Alto, me toca a mí. Subo un poquito, bajo a mi rondita. Subo un poquito, bajo a mi rondita. Alto, ¿con su redondito o con su bajadita? Con su redondito, profesor Mario. Muy bien. Con su redondito. A ver ustedes. Con su redondito. Y juego así, to. Y juego así, to. Lean con sus juegos la palabra que han escrito. Pi, to. Tal como hablan, lectura. Pito. Alto, chicos. Pasamos a la... Ahí está el pito, ¿eh? Pasamos a la palabra que sigue. Vamos a escribir qué es lo que dice. El pompón con la rondita de la A, que jugando se lee. ¡Pam! Y el... Y la crucecita con la rondita de la O, que jugando se lee. ¡To! Vamos a leer tal como hablamos. ¡Pato! Tal como hablan, lectura. ¡Pato! Muy bien, ahí tenemos un patito, ¿eh? Un pato. Canto y escritura para el pompón con la rondita de la A, que jugando se lee. ¡Pato! Subo y bajo. Subo derechito, mi pompón. Ahora ustedes. Subo y bajo, subo derechito, mi pompón. Alto, me toca a mí. Subo un poquito, bajo a mi rondita. A ver ustedes. Subo un poquito, bajo a mi rondita. Alto, me toca a mí. Con su bajadita. A ver ustedes. Con su bajadita. Todos. Y juego así, pa. Y juego así, pa. Junto, canto y escritura para la crucecita con la rondita de la O, que jugando se lee to. Primero yo. Subo y bajo con mi crucecita. A ver ustedes. Subo y bajo con mi crucecita. Alto, me toca a mí. Subo un poquito, bajo a mi rondita. Subo un poquito, bajo a mi rondita. Ahora viene con su redondito o con su bajadita. Con su redondito, profesor Mario. Muy bien, pato. Con su redondito. ¿Todos? Con su redondito. Y juego así, to. Vamos a leer la palabra que hemos escrito con nuestros juegos. Pa, to. Con los juegos, tal como hablan. ¡Lectura! ¡Pato! Ahí está el patito, ¿ves? El muñequito que sigue, ¿qué es lo que dice? A ver, se refiere a una cosa que es redonda, que jugó tu papá y jugó tus abuelos también. Vamos a ver. ¿Qué es lo que dice? El pompón con el corralito de la E, ¿cómo se lee? P. El corralón con la rondita de la O, ¿cómo se lee? Lo. La crucecita con la rondita de la A, ¿cómo se lee? Ta.
Pero nosotros decimos pelota. Cuando leemos, leemos tal como hablan. ¿Tal como hablan? ¡Lectura! ¡Pelota! Ahí está la pelota. Pelota, pelota. Canto y escritura para la primera señal. El pompón con el corralito de la E, que jugando se lee. ¡Pim! Subo y bajo, subo derechito, mi pompón. A ver ustedes. Subo y bajo, subo derechito, mi pompón. Me toca a mí. Subo un poquito, entro el corralito. A ver ustedes. Subo un poquito, entro el corralito y juego así. P. Junto, canto y escritura para el corralón con la rondita de la O, que jugando se lee. Lo subo muy contento por mi corralón. A ver ustedes. Subo muy contento por mi corralón. Me toca a mí. Y bajo cantando, subo un poquito. A ver ustedes. Y bajo cantando, subo un poquito. Alto, me toca a mí. Bajo a mi rondita con su redondito. A ver ustedes. Bajo a mi rondita con su redondito y juego así, lo, todos, y juego así, lo, alto. Junto, canto y escritura para la última señal, la crucecita con la rondita de la A, que jugando se lee ta. Vamos a hacerlo primero yo, después ustedes. Junto, subo y bajo con mi crucecita. Miren cómo lo he hecho, ¿eh? Todos. Subo y bajo con mi crucecita. ¡Alto! Me toca a mí. Subo un poquito, bajo a mi rondita. A ver ustedes. Subo un poquito, bajo a mi rondita. ¡Alto! Me toca a mí. Con su bajadita. A ver ustedes. Con su bajadita. Pero fuerte. Con su bajadita. Todos cantando. Y juego así, ta. Y juego así, ta. Vamos a leer la palabra que hemos escrito. ¡Uy! Qué difícil está, ¿no? Vamos a ver. Pelota. Tal como hablan. ¡Lectura! ¡Pelota! Muy bien, chicos. Lo están haciendo muy bonito. Volvemos a la primera palabra que hemos escrito y vamos a leer qué dice abajo. Todos con sus juegos. El pompón con la marchita de la I, ¿cómo se lee? Pi. Y la crucecita con la rondita de la O, ¿cómo se lee? Tu. Vamos a leer qué dice todos. Pito. Pito. ¡Ay! No he dado la palmada. Tal como hablan. ¡Lectura! Pito. Alto. Canto y escritura para el pompón con la marchita de la I, que jugando se lee pi. Lo vamos a hacer más abreviado, así que primero yo. No es igual a este. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a cantar de otra manera. Miren. El pompón. A ver ustedes. El pompón. Me toca a mí. Marcho con la I. A ver ustedes. Marcho con la I. Y juego así. Pi, y juego así, pi, alto. Canto y escritura para la crucecita con la rondita de la O, que jugando se lee. Tu. Subo y bajo con mi crucecita. A ver ustedes. Subo y bajo con mi crucecita. Alto, me toca a mí. Subo un poquito, bajo a mi rondita. A ver ustedes. Subo un poquito, bajo a mi rondita. Alto, me toca a mí. Con su redondito. A ver ustedes. Con su redondito. Y juego así, to. Y juego así, to. Lean qué han escrito. A ver, con sus juegos. Pito. Con sus juegos, tal como hablan. ¡Pito! La palabra que sigue vamos a escribirla nosotros.
Leemos con nuestros juegos. ¿Listos? El pompón con la rondita de la A, ¿cómo se lee? ¡Pa! Y la crucecita con la rondita de la O, ¿cómo se lee? ¡Tú! Pero ustedes dicen... ¡Pato! Tienen que decirlo tal como hablan sus papás. Tal como hablamos aquí. Leyendo con el juego... ¡Lectura! ¡Pato! Canto y escritura para el pompón con la rondita de la A. ¿Que jugando se lee? ¡Pam! Supo y bajo, subo derechito mi pompón. A ver ustedes. Subo y bajo, subo derechito mi pompón. Me toca a mí. Bajo a mi rondita con su bajadita y juego así. ¡Pa! Ustedes. Bajo a mi rondita con su bajadita y juego así. ¡Pa! Ahora junto, canto y escritura para la crucecita con la rondita de la A que jugando se lee. ¡Tú! Me toca a mí. Supo y bajo con mi crucecita. A ver ustedes. Subo y bajo con mi crucecita. ¡Alto! Me toca a mí. Subo un poquito, bajo mi rondita con su redondito. ¡Ahora ustedes! Subo un poquito, bajo a mi rondita con su redondito y juego así. ¡Tum! A ver, todos lean lo que han escrito. Pito. ¿Tal como hablan? ¡Lectura! ¡Pito! Pongan el dedito en la palabra que sigue, que está el último. Dígame. ¿Cuándo juega esa pelota? ¡Hoy! Vamos a leer el pompón con el corralito de la E, que jugando se lee. ¡P! Vamos a escribirlo. El pompón. A ver ustedes. El pompón. Me toca a mí. Entre el corralito. Ahora ustedes. Entre el corralito. Alto, me toca a mí. Y juego así, P. Ahora ustedes. Y juego así, P. Alto. Canto y escritura para el corralón y la rondita de la O. Que jugando se lee. Lo. Subo muy contento por mi corralón. Bajo mi rondita con su redondito. Y juego así, lo. A ver ustedes. Subo muy contento por mi corralón. Bajo a mi rondita con su redondito y juego así, lo. Y juego así, lo. Junto, canto y escritura para la crucecita con la rondita de la A que jugando se lee. Ta. Primero yo. Subo y bajo con mi crucecita. A ver ustedes. Subo y bajo con mi crucecita. Me toca a mí. Subo un poquito, bajo a mi rondita. A ver ustedes. Subo un poquito, bajo a mi rondita. Alto, me toca a mí. Con su bajadita. A ver ustedes. Con su bajadita. Y juego así, ta. Y juego así, ta. Lean qué dice, ¿ya? Pelota. Tal como hablan. ¡Lectura! ¡Pelota! Muy bien. Ahí tienen la pelota para que la pinten como quieran, sin salirse de la línea. Háganlo bonito. ¡Oh! Nos toca ahora los puntos verdes. Y los puntos verdes me dicen qué es lo que tengo que hacer. Vamos a cantarlo en una forma más abreviada. Primero lo voy a hacer yo y después ustedes. La palabra que nos toca escribir acá en azul... ¿Cuál es? ¿Todos? Pito. ¿Tal como hablan? ¡Lectura! ¡Pito! Le escribo yo acá primero. A ver ustedes, quiero escucharles. ¡Todos! ¡Alto! Me toca a mí. Y... A ver ustedes. Y... ¡Alto! Me toca a mí. A ver ustedes.
Muy bien. Ahora me toca a mí. Oh. Ahora ustedes. Leyendo con el juego. A ver, todos. No se quiten las mascarillas ni nada por el estilo cuando vayan a salir de la calle. Vamos a leer la palabra que hemos escrito. Todos. Pito. Tal como hablan. Lectura. Pito. Pasamos a la palabra que sigue. Vamos a escribirla de otra manera. Pongan atención. ¿Qué es lo que dice? El pompón con la cornita de la A, ¿cómo se lee? Pa. Y la crucecita con la ronita de la O, ¿cómo se lee? Tu. ¿Qué dice? Pato. Muy bien, chicos. Vamos a escribir la palabra pato. Primero yo. Subo y bajo, subo derechito mi pompón. A ver ustedes. Subo y bajo, subo derechito mi pompón. Alto, me toca a mí. Subo un poquito, bajo mi rondita con su bajadita. A ver ustedes. Subo un poquito, bajo a mi rondita con su bajadita. Y juego así, pa. Y juego así, pa. Junto, canto y escritura para la palabra que sigue, que jugando se lee. Lo. Primero yo, después ustedes. No. Que jugando se lee lo. No, que jugando se lee. Tú. Primero yo. La crucecita con la rondita de la O. Subo y bajo con mi crucecita. A ver ustedes. Subo y bajo con mi crucecita. Alto, me toca a mí. Oh. A ver ustedes. Oh. Vamos a ver qué dice todos. Pato. Lectura. Pato. La palabra que sigue vamos a leerla. El pompón con el corralito de la E, ¿cómo se lee? P. El corralón con la rondita de la O, ¿cómo se lee? Lo. Y la crucecita con la rondita de la A, ¿cómo se lee? Ta. Pero tal como hablan, ¿qué dice? Lectura. Pelota. Ahora sí, la escribimos abajo. A ver ustedes. ¡Alto! Me toca a mí. A ver ustedes. ¡Alto! Me toca a mí. El corralón lo estamos haciendo. Todos. Alto, me toca a mí. La rondita de la O. O. A ver ustedes. O. P. Lo. ¿Qué faltó? Taza, profesor. Ta, ta, ta. Muy bien, la crucecita con la rondita de la A que jugando se lee. A ver ustedes. Me toca a mí. Ah, a ver ustedes. Ah. ¿Qué dice? Pelota, profesor Mario. Muy bien. Pito, pato, pelota. Lo colorean en su casa con bastante cariño. Muy bien, chicos. Con esto pasamos. Entonces, este ya es para que lo hagan en su casa. Pasamos a la página que sigue. Ta-ta-tan-tan-ta-tan. Aquí sí estamos viendo nuestras mayúsculas. Chicos, ya saben que tienen que tener su lapicero para poder escribir acá, ¿ya? Niños, ya que estamos en esta página, saben ustedes que todo consiste en ver la figurita y hacer el jueguecito. Ver la señal roja y leer con el primer golpe. Pero esta vez vamos a ver, como ya sabemos, las mayúsculas. Las mayúsculas que las encontramos en la parte de abajo de cada una de las minúsculas. ¿Ah? A ver, juego y lectura. ¿Listos?
Tú también, Jaimito. ¡Pa! Taza, ta. Tenedor, te. Tijeras, ti. Toro, to. Tubo, tu. Sus dedos. ¡Va! Lectura. Ta, te, ti, to, tu. ¡Alto! Vamos a continuar. Canto y escritura para la primera señal con mayúscula, la crucecita con mayúscula con la rondita de la A, que jugando se lee ta. Muy bien, Jaimito. Un puntito y una media vuelta y una corridita. A ver, hagan ustedes así. Un puntito y una corridita. ¡Alto! Me toca a mí. Una bajadita con una media vuelta. A ver, ustedes. Una bajadita con una media vuelta. Me toca a mí. Cruzo una rayita. ¿Ustedes? Cruzo una rayita. ¡Alto! Me toca a mí. Subo un poquito. A ver, ustedes. Subo un poquito. Me toca a mí. Bajo a mi rondita. Ahora ustedes. Bajo a mi rondita. Alto, me toca a mí. Con su bajadita. Ahora ustedes. Con su bajadita. Y juego así. ¡Ta! El dedito en la que sigue. Con sus juegos, a ver. ¿Qué jueguecito está haciendo? Tenedor, profesor Mario. Leyendo con el juego, primer golpe. ¡Te! Un puntito y una corridita. A ver, ustedes. Un puntito y una corridita. Me toca a mí. Una bajadita por la esquinita. A ver, ustedes. Una bajadita por la esquinita. Alto, me toca a mí. Con una media vuelta. A ver, ustedes. Con una media vuelta. Cruzo una rayita. A ver, ustedes. Cruzo una rayita. Me toca a mí. Entro al corralito. A ver, ustedes. Entro al corralito. Todos. Y juego. Todos ojos juntos. Y juego así. ¡Té! Muy bien, chicos. Lo han hecho muy bonito. El muñequito que sigue, ¿qué jueguecito está haciendo? Tijeras, profesor Mario. Leyendo con el juego, primer golpe. ¡Ti! Un puntito y una corridita. A ver, ustedes. Un puntito y una corridita. Me toca a mí. Una bajadita con por la esquinita. A ver, ustedes. Una bajadita por la esquinita. Me toca a mí. Con una media vuelta. A ver, ustedes. Con una media vuelta. Cruzo una rayita. A ver, ustedes. Cruzo una rayita. Me toca a mí. Marcho con la I. A ver, ustedes. Marcho con la I. Y juego así. ¡Ti! El muñequito que sigue, a ver, vamos a ver qué nos dice. ¿Qué jueguecito está haciendo? Toro, profesor Mario. Leyendo con el juego, primer golpe. ¡Tú! Un puntito y una corridita. A ver, ustedes. Un puntito y una corridita. Me toca a mí. Una bajadita por la esquinita. A ver, ustedes. Una bajadita por la esquinita. Alto, me toca a mí. Con una vueltecita. A ver, ustedes. Con una vueltecita. Me toca a mí. Cruzo una rayita. A ver, ustedes. Cruzo una rayita. Me toca a mí. Subo un poquito. A ver, ustedes. Subo un poquito. Qué bonito le están haciendo ahí a esos niños en el televisor. Ya los estoy viendo por detrás del televisor. Me toca a mí.
Bajo a mi rondita. A ver ustedes. Bajo a mi rondita. ¡Ay! ¿Con su redondito o con su bajadita? ¡Con su redondito, profesor Mario! Muy bien. Con su redondito. A ver ustedes. Con su redondito. Y juego así. ¡To! El dedito en el muñequito que sigue. ¿Qué jueguecito está haciendo? ¡Tuvo, profesor Mario! Leyendo con el juego primer golpe. ¡Tú! Un puntito y una corridita. A ver ustedes. Un puntito y una corridita. ¡Alto! Me toca a mí. Una bajadita por la esquinita. A ver ustedes. Una bajadita por la esquinita. Con una media vuelta. A ver ustedes. Con una media vuelta. Cruzo una rayita. Cruzo una rayita. Me toca a mí. Marcho con la U. A ver ustedes. Marcho con la U. Y juego así. Tú. Ustedes. Todos, todos. Y juego así. Tú. El dedito. Vamos a leer cada una de las señales que hemos escrito. Todos. Ta. Te. Ti. To. Tú. Esto es con mayúscula. Chicos. Vamos a continuar. Voy a hacerles una pregunta. No, van a repetir junto conmigo lo que les voy a decir. ¿Ya? Escúchenme bien, ¿ah? Teresa toma su tilo. Repitan. Teresa toma su tilo. ¿Quién sabe lo que es el tilo? A ver, ¿saben? Alguien levante la mano que saben ustedes de qué es el tilo. Yo sé lo que es el té, yo sé lo que es el anís, yo sé lo que es la manzanillita. Pero el tilo, la yerba luisa también. ¿Ah? Son infusiones. Pero el tilo, ¿algunos de ustedes le han dado tilo? Algunas abuelitas y mamitas a sus nietecitos o a sus hijitos le dan tilo para bajar la fiebre. Pues bien, vamos a jugar con esa palabra. Teresa toma su tilo. Lo toma como tecito, como si fuera té, como un mate. Repitan. Teresa toma su tilo. Muy bien. Ahora van a repetir ustedes lentamente lo que acaban de decir, y yo voy contando con mis dedos. Empezamos, dígalo fuerte, palabra por palabra. Teresa toma su tilo. Miren cuántas palabras tienen. A ver, vamos a contar. Uno, dos, tres, cuatro. Cuatro palabras. Ahora vamos a hacer al contrario. Yo voy a decir, Teresa toma su tilo, palabra por palabra, y ustedes van contando, ¿ya? Teresa, uno, toma, dos, su, tres, tilo, cuatro. ¿Cuántas palabras tiene? Uno, dos, tres, cuatro. ¡Cuatro palabras, profesor! No se olviden de eso. Tiene cuatro palabras. Pues vamos a hacerlo ahorita mismo. Vamos a escribirlo. Canto y escritura. Miren, como esta es una oración, siempre ya saben que tiene punto al final. Y al comienzo es siempre con mayúscula. Acuérdense de eso, no se olviden de eso. Al comienzo siempre con mayúscula las oraciones. Y al final se les pone punto. Vamos a empezar con la primera palabra. ¿Qué dijimos? Teresa toma su tilo. Vamos a ponerle
a Teresa con mayúscula. Canto y escritura para primera señal, que es cuando se lee T. Un primero yo. Un puntito y una corridita. A ver ustedes. Un puntito y una corridita. Alto, me toca a mí. Una bajadita por la esquinita. A ver ustedes. Una bajadita por la esquinita. Me toca a mí. Con una vueltecita. A ver ustedes. Con una vueltecita. Cruzo una rayita. A ver ustedes. Cruzo una rayita. Me toca a mí. Entro al corralito. A ver ustedes. Entro al corralito. Y juego así. Te. El muñequito que sigue, que jueguecito está haciendo el puentecito con el corralito del aire, que cuando se lee re. Subo muy contento, paso el puentecito. A ver ustedes. Subo muy contento, paso el puentecito. Y bajo cantando, subo un poquito. Y bajo cantando, subo un poquito. Me toca a mí. Entro al corralito. ¿Ustedes? Entro al corralito. Y juego así. Re. Alto, me toca a mí. Canto y escritura para la vueltecita con la rondita de la que jugando se lee. Sa. Subo y bajo con una vueltecita. A ver ustedes. Subo y bajo con una vueltecita. Me toca a mí. Subo un poquito. A ver ustedes. Subo un poquito. Me toca a mí. Bajo a mi rondita. A ver ustedes. Bajo a mi rondita. Alto, me toca a mí. Con su bajadita. A ver ustedes. Con su bajadita. Y juego así, sa. Y juego así, sa. Vamos a ver. Vamos a leer la palabra. ¿Qué nos dice? Te, re, sa. Tal como hablan. Lectura. Teresa. Muy bien, Teresa. Teresa, ahora, ¿qué palabra sigue? Toma. Muy bien. Que se acuerdan. Vamos a ver qué tomaba Teresa. ¿La palabra está junto o separado? Separado, profesor Mario. Canto y escritura para la crucecita con la rondita de lado, que jugando seré tú. Subo y bajo con mi crucecita. A ver ustedes. Subo y bajo con mi crucecita. Alto, me toca a mí. Subo un poquito. A ver ustedes. Subo un poquito. Me toca a mí. Bajo a mi rondita con su redondito. Bajo a mi rondita con su redondito. Todos. Y juego así. Todo. Junto, canto y escritura para la siguiente señal, que jugando se lee ma. Me toca a mí. Un bastoncito, dos bastoncitos, tres bastoncitos, subo un poquito. A ver ustedes. Un bastoncito, dos bastoncitos, tres bastoncitos, subo un poquito. Alto, me toca a mí. Bajo a mi rondita. A ver ustedes. Bajo a mi rondita. Alto, me toca a mí. ¿Con su redondito o con su bajadita? Con su bajadita, profesor Mario. Con su bajadita, muy bien. Y juego así, ma. A ver ustedes. Con su bajadita y juego así, ma. Vamos a leer, ¿qué dice? ¿Todos? Toma. Tal como hablan, lectura. Toma. Muy bien. Ahora sí, vamos a leer las dos palabras. Teresa toma. ¿Qué sigue?
su. ¿Está junto o separado? Separado, profesor Mario. Vamos a hacerlo. La vueltecita con la marchita de la U que jugando se lee su. Subo y bajo con una vueltecita. A ver ustedes. Subo y bajo con una vueltecita. Me toca a mí. Subo un poquito, marcho con la U. A ver ustedes. Subo un poquito, marcho con la U. Y juego así, su. Y juego así, su. Vamos a ver todos. Teresa toma su. Ustedes lean conmigo, todos. Teresa toma su. Teresa toma su. ¿Y qué viene? ¡Tilo! Muy bien. ¿Está junto o separado, Tilo? ¿Junto o separado? ¿Junto o separado? Estoy preguntando. Separado, profesor Mario. ¿Listos? Separado. Canto y escritura para la primera señal que jugando se lee. Ti. Subo y bajo con mi crucecita. Primero yo. Ahora ustedes. Subo y bajo con mi crucecita. Alto, me toca a mí. Subo un poquito, marcho con la I. A ver ustedes. Subo un poquito, marcho con la I. Y juego así, ti. Y juego así, ti. Alto. Vamos a hacerlo. Canto y escritura para el corralón con la rondita de lado que jugando se lee. Lo. Primero yo, después ustedes. Subo muy contento por mi corralón. A ver ustedes. Subo muy contento por mi corralón. Me toca a mí. Bajo derechito, subo un poquito. Todos. Bajo derechito, subo un poquito. Alto, me toca a mí. Bajo a mi rondita con su redondito. Ustedes. Bajo a mi rondita con su redondito. Y juego así, lo, todos, y juego así, lo. A ver, vamos a leer lo que hemos escrito. Teresa toma su tilo. ¿Qué dice todo? Teresa toma su tilo. Claro, porque nosotros tenemos que leer, hemos dicho, tal como hablamos, y no de otra manera. No decimos, Teresa toma su tilo, sino Teresa toma su tilo. Muy bien. Punto al final. Póngale punto. Muy bien, chicos. Y pasamos a la página que sigue. ¡Bravo! Muy bien, chicos. Van bien, muchachos, van bien. Chicos, ya estamos en esta página y nosotros podemos leer estas palabritas. Empezamos como siempre con la número 1 y vamos a leer con nuestros juegos. El puentecito con la rondita de la O, ¿cómo se lee? ¡Ro! Y la crucecita con la rondita de la O, ¿cómo se lee? ¡To! Lean con sus juegos. ¡Ro! ¡To! Tal como hablan. Lectura. ¡Roto! Muy bien, chicos. Vamos a escribirlo en la parte de atrás. Uy, casi me caigo. A ver. ¿Dónde están las reglitas? Canto y escritura para el puentecito con la rondita de la O. Subo muy contento, paso el puentecito. A ver ustedes. Subo muy contento, paso el puentecito. Me toca a mí. Y bajo cantando, subo un poquito. Y bajo cantando, subo un poquito.
Alto, me toca a mí. Bajo a mi rondita con su redondito. ¿Ustedes? Bajo a mi rondita con su redondito. Y juego así, ro. Y juego así, ro. Junto, canto y escritura para la crucecita con la rondita de la O. Que jugando se lee. Tú. Subo y bajo con mi crucecita. ¿Vieron cómo lo hice? De ahí nomás suban hacia arriba. Subo y bajo con mi crucecita. Alto, me toca a mí. Subo un poquito. ¿Ustedes? Subo un poquito. Me toca a mí. Bajo a mi rondita con su redondito. ¿Ustedes? Bajo a mi rondita con su redondito. Y juego así. ¡To! Lean con su juego lo que han escrito. ¡Ro! ¡To! ¿Qué dice? ¡Roto! Muy bien. Volteamos nuevamente la página. Nuevamente la página volteamos. Y leemos la número 2. Los tres vasocitos con la rondita de la O. ¿Cómo se lee? ¡Mo! Y la crucecita con la rondita de la O, ¿cómo se lee? ¡Tú! Vamos a leer tal como hablan. ¡Lectura! ¡Moto! Muy bien, chicos. Volteamos la página. Y empezamos. Los tres bastoncitos con la rondita de la O, que jugando se lee ¡Mo! Un bastoncito, dos bastoncitos, tres bastoncitos, subo un poquito. A ver, ustedes. Un bastoncito, dos bastoncitos, tres bastoncitos, subo un poquito. Alto, me toca a mí. Bajo a mi rondita con su redondito. A ver, ustedes. Bajo a mi rondita con su redondito. Todos, y juego así, mo. Ustedes, y juego así, mo. Alto. Junto, ¿eh? Canto y escritura para la siguiente señal, que jugando se lee. Mo. No, la crucecita con la rondita de la O, que jugando se lee. ¡To! Ahora sí, subo y bajo con mi crucecita. A ver ustedes. Subo y... Quiero escucharles. Subo y bajo con mi crucecita. Me toca a mí. Subo un poquito, bajo a mi rondita. A ver ustedes. Subo un poquito, bajo a mi rondita. Me toca a mí. Con su redondito. A ver ustedes. Con su redondito. Y juego así. ¡To! Y juego así. ¡To! Lean con sus juegos. ¡Moto! ¿Qué dice? ¡Moto! Volteamos la página para leer la palabra número 3, la palabra que sigue. ¿Qué encontramos? El pompón con la marchita de la I, que jugando se lee. ¡Pi! ¡Pi! Muy bien. Y la crucecita con la rondita de la O, que jugando se lee. ¡Tú! Lean con sus juegos que dice. ¡Pito! Muy bien. Vamos a escribirlo en la parte de atrás. ¿Listos? Subo y bajo, subo derechito, mi pompón. A ver ustedes. Subo y bajo, subo derechito, mi pompón. Me toca a mí. Subo un poquito, marcho con la I. A ver ustedes. Subo un poquito, marcho con la I. Y juego así. Pi. Junto, canto y escritura para la siguiente señal, que jugando se lee.
tum. Subo y bajo con mi crucecita. A ver ustedes. Subo y bajo con mi crucecita. Me toca a mí. Subo un poquito, bajo a mi rondita. ¿Ustedes? Subo un poquito, bajo a mi rondita. Me toca a mí. Con su redondito. ¿Ustedes? Con su redondito. Todos. Y juego así. ¡Pum! Pasamos a la número 4. ¿Qué nos dice? Empezamos. Vamos a leer la palabra número 4 con sus juegos. Ta, ri, a. Tal como hablan, lectura. Tarea. Muy bien, chicos, tarea. ¿Por ahí alguien dijo tarea? No, tenemos que leer tal como hablamos, habíamos dicho. ¿Tarea o tarrea? Tarea. Muy bien, tarea. Acuérdense. Volteamos a la página y encontramos en el número 4 rojo. Vamos a hacerlo. La palabra tarea. Canto y escritura para la crucecita con la rondita de la A que jugando se lee. Ta. Subo y bajo con mi crucecita. A ver ustedes. Subo y bajo con mi crucecita. Alto, me toca a mí. Subo un poquito, bajo a mi rondita. ¿Ustedes? Subo un poquito, bajo a mi rondita. Alto, me toca a mí. Con su bajadita. A ver ustedes. Con su bajadita. Todos. Y juego así, ta. Y juego así, ta. Junto, canto y escritura para re. Que jugar el puentecito con la, el corralito de la E que jugando se lee re. Subo muy contento. Estamos juntos. Paso el puentecito. A ver ustedes. Subo muy contento. Paso el puentecito. Me toca a mí. Y bajo cantando, subo un poquito. A ver ustedes. Y bajo cantando, subo un poquito. Alto, me toca a mí. Entro al corralito. A ver ustedes. Entro al corralito. Y juego así. Re. Y juego así. Re. Muy bien, chicos. Ya hemos hecho ta, re. Ahora falta. ¡Ah! Muy bien. Canto, primero yo. Subo un poquito, bajo a mi rondita. A ver ustedes. Subo un poquito, bajo a mi rondita. Alto, me toca a mí. Con su bajadita. Con su bajadita. Y juego así. ¡Ah! Y juego así. ¡Ah! Alto. Vamos a hacer, a leer la palabra que hemos escrito todos. Tarea. ¿Qué dice? Tarea. Muy bien, pasamos a la número 5. Ahí está la número 5. ¿Qué dice nuestra palabra? A ver, todos leamos. Tú. La crucecita con la rondita de la O que jugando se lee. Tú. Los tres bastoncitos con la rondita de la A que jugando se lee. Ma. Y la crucecita con el corralito de la E que jugando se lee. Te. Pero ustedes van a leer, dicen tomate. O dicen tomate. Tomate. Muy bien, van a leer tal como hablan. Tal como hablan, lectura. Tomate. Un tomate. A mí me encantan los tomates cuando yo como. Qué ricos. El tomate, ¿de qué color es? Rojo. Y tiene muchas pepitas, ¿no? Vamos a escribir la palabra tomate en la parte de atrás. Canto y escritura para tomate, to, to, to. La crucecita con la rondita de la O, que jugando se lee. To. Subo y bajo con mi crucecita. A ver ustedes. Subo y bajo con mi crucecita. Me toca a mí. Subo un poquito, bajo a mi rondita.
Subo un poquito, bajo a mi rondita. ¡Alto! Me toca a mí. Con su redondito, con su redondito. Y juego así. ¡To! Y juego así. ¡To! ¡Junto! Canto y escritura para los tres bastoncitos con la rondita de la A, que jugando se lee ¡Ma! Un bastoncito, dos bastoncitos, tres bastoncitos, subo un poquito. A ver ustedes. Un bastoncito, dos bastoncitos, tres bastoncitos, subo un poquito. ¡Alto! Me toca a mí. Bajo a mi rondita con su bajadita, bajo a mi rondita con su bajadita. Y juego así, ma, y juego así, ma. To, ma. Yo he dicho toma o tomate. ¿Qué le falta? La T, profesor, tenedor, T. Muy bien, la crucecita con el corralito de la E. Empiezo yo. Subo y bajo con mi crucecita. A ver ustedes. Subo y bajo con mi crucecita. Me toca a mí. Subo un poquito, entro al corralito. ¿Ustedes? Subo un poquito, entro al corralito. Y juego así. ¡Té! Vamos a leer la palabra que hemos escrito todos. Toma. Tal como hablan, lectura, tomate. Muy bien, tomateros. A mí me gusta mucho el tomate con un poquito de sal. Desde que estaba chiquito. Muy bien. Qué bonito, ya estamos acabando, chicos. Ponemos el dedito en la primera palabra de la columna. Esta es una columna. Del medio. ¡Ay! Es un animalito que muchas mamás gritan cuando lo ven y les da mucho miedo. Y otros nos da mucha risa cuando lo vemos en dibujos animados. Vamos a ver, ¿qué dice? El puentecito con la rondita de la A, ¿cómo se lee? Ra. Y la crucecita con la rondita de la A, ¿cómo se lee? Ta. Lea, lectura, rata. Muy bien. La rata, ¿quién no ha visto una rata? Yo he visto una rata chiquitita. Pero la vimos tan chiquitita y tan graciosa que a mi hijo le dio gracia y la hizo que se vaya a la calle. No dejamos que el gato se la coma. Rata, canto y escritura para el puentecito con la rondita de la A que jugando se lee. Ra. Subo muy contento, paso el puentecito. A ver ustedes. Subo muy contento, paso el puentecito. Me toca a mí. Y bajo cantando, subo un poquito. A ver, ustedes. Y bajo cantando, subo un poquito. ¡Alto! Me toca a mí. Bajo a mi rondita, con su bajadita. A ver, ustedes. Bajo a mi rondita, con su bajadita. ¡Alto! Me toca a mí. Y juego así, ra. Y juego así, ra. Muy bien, chicos. Lo hacen muy bien. Junto, canto y escritura para la crucecita con la rondita de la A, que jugando se lee. ¡Ta! Subo y bajo con mi crucecita. A ver ustedes. Subo y bajo con mi crucecita. ¡Alto! Me toca a mí. Subo un poquito, bajo a mi rondita. A ver ustedes. Subo un poquito, bajo a mi rondita. ¡Alto! Me toca a mí. Con su bajadita y juego así, ta. Con su bajadita y juego así, ta. Vamos a leer qué hemos escrito. La palabra rata. Tal como hablan, lectura. Rata. La rata, muy bien. Damos la vuelta y leemos la número 2 de la parte del centro del medio. Ahí está la número 2. Lean con sus juegos el corralón con la rondita de la A. ¿Cómo se lee? La. Y la crucecita con la rondita de la A. ¿Cómo se lee? Ta. ¿Qué dice? Lata. Volteamos la página.
y lo hacemos. ¿Listos? Canto y escritura para el corralón. Una lata de leche tengo por ahí. Recién me acuerdo. No lo he sacado de la bolsa. Vamos a ver. Para la señal, el corralón con la rondita de la A que jugando se lee. ¡Lum! Subo muy contento por mi corralón. A ver ustedes. Subo muy contento por mi corralón. Me toca a mí. Bajo derechito, subo un poquito. Ustedes. Bajo derechito, subo un poquito. Alto, me toca a mí. Bajo a mi rondita con su bajadita. A ver ustedes. Bajo a mi rondita con su bajadita. Y juego así, la. Y juego así, la. Junto, canto y escritura para la crucecita con la rondita de la A que jugando se lee. Ta. Subo y bajo con mi crucecita. A ver ustedes. Subo y bajo con mi crucecita. Alto, me toca a mí. Subo un poquito, bajo a mi rondita. Ahora ustedes. Subo un poquito, bajo a mi rondita. Con su bajadita. A ver ustedes. Con su bajadita. Y juego así. Ta. Y juego así. Ta. Vamos a leer la palabra que hemos escrito. Todos. Lata. Lectura. Lata. Pongan el dedito en la palabra que sigue. Vamos a leerlos el nombre de un niño. Está con mayúsculas. La crucecita con mayúscula con la marchita de la I, ¿cómo se lee? Ti. Y la crucecita con la ronita de la O, ¿cómo se lee? Tu. ¿Lean con sus juegos? Tito. Vamos a escribir la palabra Tito, el nombre de un chico. Yo tenía un amigo que le decíamos Tito, Tito, como Tito. Muy bien. Vamos a escribir la palabra Ti. Mejor dicho, la crucecita con mayúscula. Con la marchita de la I, que jugando se lee TI. Muy bien. Mayúscula, un puntito y una corridita. A ver ustedes. Un puntito y una corridita. Me toca a mí. Bajo una bajadita por la esquinita. A ver así. Una bajadita por la esquinita. Con una media vuelta. A ver ustedes. Con una media vuelta, cruzo una rayita, cruzo una rayita. Marcho con la I. A ver ustedes, marcho con la I. Y juego así, ti, y juego así, ti. Junto, canto y escritura para la crucecita con la rondita de la O, que jugando se lee, tú. Vamos a ver. Subo y bajo con mi crucecita. A ver ustedes. Subo y bajo con mi crucecita. Me toca a mí. Subo un poquito, bajo a mi rondita. A ver ustedes. Subo un poquito, bajo a mi rondita. Alto, me toca a mí. Con su redondito. Y juego así, to. Y juego así. Tú. Lean con sus juegos todos. Ti. Tú. Tal como hablan. Lectura. Tito. El dedito en la palabra que sigue. Esta palabra se refiere a una cosita que la mamá se pone en la oreja. Se pone en la oreja la mamá. Y vamos a ver qué cosa es. La rondita de la A, ¿cómo se lee? A. El puentecito con el corralito de la E, ¿cómo se lee? Re. Y la crucecita con el corralito de la E, ¿cómo se lee? Te. Pero ustedes, ¿cómo dicen? A, re, te. O tienen que hacerlo tal como hablan. ¡Arete! Muy bien. Arete. Arete que se ponen en las orejas las mamás cuando salen a una fiesta, ¿no? Con el papá. O salen de paseo. Arete. Vamos a escribir la palabra arete.
Canto y escritura para la primera señal, que cuando se lee. Bajo a mi rondita con su bajadita y juego así. A ver ustedes. Bajo a mi rondita con su bajadita y juego así. Junto, canto y escritura para el puentecito con el corralito de la E, que cuando se lee. Re. Subo muy contento, paso el puentecito. A ver ustedes. Subo muy contento, paso el puentecito. Alto, me toca a mí. Y bajo cantando, subo un poquito. Y bajo cantando, subo un poquito. Entro al corralito. ¿Ustedes? Entro al corralito. Y juego así. Re. A. Re. Ahora, junto. Canto y escritura para la crucecita con el corralito de la E, que jugando se lee. Te. Primero yo. Subo y bajo con mi crucecita. A ver ustedes. Subo y bajo con mi crucecita. Me toca a mí. Subo un poquito. Y juego así. T. Vamos a leer la palabra que hemos escrito todos. A. Re. T. Lectura tal como hablan. Lectura. ¡Arete! Muy bien, vamos a ver la palabra que sigue. Número 5, la palabra del medio. Empezamos. ¡Uy! Se refiere a una cosa que es redonda con que juegan los niños. Vamos a ver qué es. El pompón con el corralito de la E, ¿cómo se lee? ¡P! El corralón con la rondita de la O, ¿cómo se lee? ¡Lo! La crucecita con la rondita de la A, ¿cómo se lee? ¡Ta! Pero ustedes dicen pelota. Tienen que leerlo tal como hablan. ¿Tal como hablan? Lectura. Pelota. Damos la vuelta a la página. Canto y escritura para el pompón con el corralito de la E, que jugando se lee. P. Subo y bajo, subo derechito, mi pompón. A ver ustedes. Subo y bajo, subo derechito, mi pompón. Alto, me toca a mí. Subo un poquito, entro al corralito. A ver ustedes. Subo un poquito, entro al corralito. Y juego así, P. Y juego así, P. Junto, canto y escritura para el corralón con la rondita de la O, que jugando se lee. ¡Lo! Subo muy contento por mi corralón. A ver ustedes. Subo muy contento por mi corralón. Me toca a mí. Y bajo cantando, subo un poquito. A ver ustedes. Y bajo cantando, subo un poquito. Me toca a mí. Bajo a mi rondita con su redondito. A ver ustedes. Bajo a mi rondita con su redondito. Y juego así, lo. Y juego así, lo. Muy bien, lo están haciendo. Junto, canto y escritura para la siguiente señal. La crucecita con la rondita de la A, que jugando se lee. Ta. Primero yo. Subo y bajo con mi crucecita. A ver ustedes. Subo y bajo con mi crucecita. Alto, me toca a mí. Subo un poquito, bajo a mi rondita. A ver ustedes. Subo un poquito, bajo a mi rondita. Alto, me toca a mí. Con su bajadita. Con su bajadita. Y juego así, ta. Y juego así, ta. Vamos a leer la palabra que hemos escrito todos. Pelota. Tal como hablan, lectura. Pelota. Chicos, vamos a escribirlo. Vamos a escribir la palabra, chicos. Vamos a escribir la palabra. Damos la vuelta a la página.
Chicos, 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 ahora sí, dedito en el primer, en el número uno. Hay una palabra hacia la tercera columna. Esta es la última columna que nos toca y vamos a leerla con nuestros juegos. La crucecita con la rondita de lado, ¿cómo se lee? Tú. Y el puentecito con la rondita de lado, ¿cómo se lee? Ru. Vamos a leerlo. Tú. Ru. Tal como hablan, lectura. Toro. Vamos a... Este es el toro. Es el esposo de la vaca. Vamos a ver. Empezamos. Canto y escritura para la crucecita con la rondita de la O, que jugando se lee. Tú. Subo y bajo con mi crucecita. A ver ustedes. Subo y bajo con mi crucecita. Me toca a mí. Subo un poquito, bajo a mi rondita. A ver ustedes. Subo un poquito, bajo a mi rondita. Alto, me toca a mí. Con su redondito. A ver ustedes. Con su redondito. Y juego así, to. Y juego así, to. Ahora junto canto y escritura para el puentecito con la rondita de la O, que jugando se lee ru. Subo muy contento, paso el puentecito. A ver ustedes. Subo muy contento, paso el puentecito. Y bajo cantando, subo un poquito. A ver ustedes. Y bajo cantando, subo un poquito. ¿Me toca? Bajo a mi rondita con su redondito. Bajo a mi rondita con su redondito. Y juego así, ro. Y juego así, ro. Vamos a leer la palabra que estamos escribiendo. ¿Listos? To, ro. Tal como hablan. Lectura, toro. Muy bien, chicos. Damos la vuelta. Y vemos la número 2. Uy, se refiere esta palabra a algo con que nosotros hacemos los pantalones, las blusas, las camisas, las faldas. La crucecita con la rondita de la que jugando se lee. ¡Té! Y el corralón con la rondita de la A, que jugando se lee la. ¿Qué dice? Tal como hablan. Lectura. Tela. La tela con que hacemos las camisas, los pantalones, las blusas, las faldas, es con tela. O la tela de araña también, la telita de araña. Tela. Vamos a escribir en la parte de atrás la palabra tela. Primero yo, después ustedes. Canto y escritura para la crucecita con el corralito de la E, que jugando se lee T. Subo y bajo con mi crucecita. A ver ustedes. Subo y bajo con mi crucecita. Subo un poquito, entro el corralito. A ver ustedes. Subo un poquito, entro el corralito. Y juego así, te. Y juego así, te. Junto, canto y escritura para el corralón con la rondita de la A, que jugando se lee la. Subo muy contento por mi corralón. A ver ustedes. Subo muy contento por mi corralón. Alto, me toca a mí. Subo un poquito. A ver ustedes. Subo un poquito. Alto, me toca a mí. Bajo a mi rondita con su bajadita. A ver ustedes. Bajo a mi rondita con su bajadita. Y juego así, la. Y juego así, la. Le hago sus juegos. Te, la. ¿Qué dice? Te, la. Muy bien. Lectura, tal como hablan. Lectura. Tela.
Chicos, pongan el dedito en la palabra número 3. En la palabra número 3, ahí está. Vamos a leer con nuestros juegos. El pompón con la rondita de la A que jugándose lee. Y la crucecita con la rondita de la O que jugándose lee. Tú. Vamos a leer con nuestros juegos. Pato. Tal como hablan, lectura. ¡Pato! ¿Quién de ustedes ha visto un pato? A un patito nadando en el agua. Levante la mano. Muy bien, yo también he tenido patos, muchos patos. Yo me bañaba con mis patos cuando yo estaba chiquito. Me bañaba con muchos patos. Volteamos la página y vamos a poner la palabra pato. El pompón con la rondita de la A que jugando se lee. ¡Pam! Subo y bajo, subo derechito, mi pompón. A ver ustedes. Subo y bajo, subo derechito, mi pompón. ¡Alto! Me toca a mí. Subo, me toca a mí. A mí, a mí. Subo un poquito, bajo a mi rondita. A ver ustedes. Subo un poquito, bajo a mi rondita. Me toca a mí. Con su bajadita. A ver ustedes. Con su bajadita. Y juego así, pa. Y juego así, pa. Ahora para la crucecita con la rondita de la O que jugando seré. Tú. Subo y bajo con mi crucecita. A ver ustedes. Subo y bajo con mi crucecita. Alto, me toca a mí. Subo un poquito, bajo a mi rondita. A ver ustedes. Subo un poquito, bajo a mi rondita. Con su redondito, con su redondito. A ver ustedes. Con su redondito. Todos. Y juego así. Tú. Vamos a leer la palabra que hemos escrito. Todos. Pa-to. Tal como hablan, lectura, pato. Claro, así es. Tal como hablan, tenemos que leer siempre. Vamos a ver la palabra que sigue. ¡Uy! Mira, en la número 4, al fondo, ¿qué encontramos? Una palabra que se refiere a cuando cogemos una pelota y ¡pum! Disparamos al arco y metemos un gol. Vamos a ver qué nos dice. El pompón con la rondita de la A que jugando se lee. ¡Pum! La crucecita con el corralito de la A que jugando se lee. ¡Te! Y la rondita de la A que jugando se lee. ¡Ah! Pero ustedes dicen pa, te, a. Así no hablan. Tenemos que leer tal como hablamos. A ver otra vez. Pa, te, a. Tal como hablan, lectura, patea. Muy bien, patea la pelota al arco y ¡gol! Patea. La palabra patea, vamos, mire, el pompón con la rondita de la y la crucecita con el corralito de la. Patea, vamos a escribirla en la parte de atrás. Canto y escritura para la primera señal que jugando se lee. ¡Pum! Subo y bajo, subo derechito, mi pompón. A ver ustedes. Subo y bajo, subo derechito, mi pompón. Alto, me toca a mí. Subo un poquito, bajo a mi rondita. A ver ustedes. Subo un poquito, bajo a mi rondita. Alto, me toca a mí. Con su bajadita. A ver ustedes. Con su bajadita. Y juego así, pa. Y juego así, pa. Junto, canto y escritura para la crucecita con el corralito de la E, que jugando se lee. Te. Subo y bajo con mi crucecita. A ver ustedes. Subo y bajo con mi crucecita. Me toca a mí. Subo un poquito, entro al corralito. A ver ustedes. Subo un poquito, entro al corralito. Y juego así. Te, y juego así, te. Alto,
Vamos a ver hasta aquí qué hemos escrito. Pate. Pero nosotros los estamos escribiendo pate o patea. Patea, profesor Mario. Y para que diga patea, ¿qué le falta? La A. Vamos a escribir, la escribimos juntos. Primero yo, después ustedes. Subo un poquito, bajo a mi rondita. A ver ustedes. Subo un poquito, bajo a mi rondita. Alto, me toca a mí. Con su bajadita. A ver ustedes. Con su bajadita. Todos juntos. Y juego así. Ah. Lea la palabra que he escrito. Pa. Te. A. ¿Qué dice? ¡Patea! Muy bien, chicos. Chicos, llegamos a la última palabra. Vamos a ver qué nos dice esa palabra. Vamos a ver todos. La crucecita. ¡Uy! Esta palabra se refiere a una cosa en la cual la ponemos en la cocina para poder hacer un alimento, algo que nos alimente. Y sirve para hervir agua. Vamos a ver qué nos dice. Fuerte. La crucecita con la rondita, el corralito de la E. ¿Cómo se lee? T. Otra vez, dos veces. Y la crucecita con el corralito de la E, ¿cómo se lee? T. Para esto lo hacen con las dos manos. Cuando hay dos T, se hace con las dos manos. T. T. Así. T. 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 Vamos a ver qué sigue. T. T. El puentecito con la rondita de la A, que cuando se lee. Ra. Ya no decimos T. T. Ra, sino tal como hablamos. Nosotros decimos teterra o tetera. Muy bien, entonces vamos a leer tal como hablamos. Otra vez, la crucecita con el corralito de la E, ¿cómo se lee? T. Y la crucecita con el corralito de la E, ¿cómo se lee? T. Y el puentecito con la rondita de la A, ¿cómo se lee? Ra. Van a leer tal como hablan. ¡Lectura! ¡Tetera! Claro, tetera, no teterra. Tetera. Vamos a escribir la palabra tetera en la parte de atrás. ¿Listos? Canto y escritura para la crucecita con el corralito de que cuando se lee. T. Subo y bajo con mi crucecita. A ver ustedes. Subo y bajo con mi crucecita. Alto, me toca a mí. Subo un poquito, entro al corralito. Subo un poquito, entro al corralito y juego así, te, y juego así, te. Junto canto y escritura otra vez para la crucecita con el corralito de la E, que cuando se lee, te. Subo y bajo con mi crucecita. A ver ustedes. Subo y bajo con mi crucecita. Alto, me toca a mí. Subo un poquito, entro al corralito. A ver ustedes. Subo un poquito, entro al corralito. Todos, y juego así, te. Junto, canto y escritura para el puentecito con el corralito de la E, que cuando se lee. El corralito no, me equivoqué. El puentecito con la rondita de la A. Ustedes no me corrigieron. El puentecito con la rondita de la A, que cuando se lee. ¡Rá! ¿Listos? Primero yo. Subo muy contento, paso el puentecito. A ver ustedes. Subo muy contento, paso el puentecito. Alto, me toca a mí. Y bajo cantando, subo un poquito. A ver ustedes. Y bajo cantando, subo un poquito. Alto, me toca a mí. Bajo a mi rondita con su bajadita. Bajo a mi rondita con su bajadita. Y juego así, ra. Y juego así, ra. Vamos a leer la palabra que dice. Te, te, ra. Tal como hablan, lectura. Te tira. Muy bien, chicos.
Hemos terminado con Tate Tito Tú y nos despedimos. Chao. Se despide el profesor Mario. Chao, 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 chao.